Hoy en Ilustres les tenemos un tema muy especial, letras veracruzanas. Y los invitados que tenemos para las biografías ha sido muy difícil decidirlos, ya que Veracruz ha sido cuna de grandes escritores. Les presento a los que hemos elegido para ustedes. El escritor jalapeño José María Roa Bárcena. Sergio Galindo, novelista y cuentista jalapeño. La escritora y filántropa orizabeña Isabel Pesado de Mier. Y por último, el escritor, médico y crítico musical nacido en el puerto de Veracruz, Juan Vicente Melo. José María Roa Bárcena nació en Jalapa, Veracruz, el 3 de septiembre de 1827, en el seno de una familia modesta. Muy joven, se dedicó al comercio. Fue historiador, novelista, crítico, literario, periodista y poeta. Transcurre como novelista con su propio hermano, quien fue abogado, también otro eminente historiador y biógrafo y político también, y al igual que él. Me refiero al olvidado Rafael Roa Bárcena. La inquietud fue siempre lo que era la escritura y sobre todo la historia, y mantenían una cordial realidad y una buena armonía como buenos hermanos. En esa época ellos se dedicaban a sacar novelas por escrito. Después, con los años transcurren y ellos parten hacia la ciudad de Puebla. Mi tío José María, como ser el mayor, por sus intereses propios, corre a la ciudad de México, en el cual trabaja para el diario Excelsior. Estamos hablando de 1840 y tantos, en la cual después, cuando somos invadidos por la invasión norteamericana, de 1846 a 1847 y hasta parte del 48, le tocó ir a caballo desde que entraron a Veracruz hasta llegar a lo que fue Churubusco, en la Ciudad de México. Va narrando él motivo con motivo, paso a paso, lo que fue cada evento en cada pueblo, en lo que él iba narrando de los sucesos sobre las batallas en Cerro Gordo, cuando llegan a Jalapa y la toman. Fueron épocas muy convulsivas que él mismo cuenta en la narrativa, sobre todo del libro de la invasión norteamericana de 1846 al 48. También hizo la historia anecdótica elemental de México y otra de catecismo elemental, que fueron dos tomos. Aficionado a sus ideas conservadoras y aparte también de un gran intelecto para la época, amigo relacionado de Sebastián Lerdo de Tejada, de Joaquín Pesado, de Ignacio Manuel Altamirano, quien fue su colaborador también de él, y entrañables amigos entre ellos tres. Pasaron con una tertulia literaria por más de 40 años en la ciudad de Puebla, en la cual nutrieron mucho, sobre todo a la literatura mexicana. Con los años, José María Roa Bárcena también se dedicó al comercio, aquí en Jalapa, en México, y por mucho tiempo también su casa donde avecinó en México fue por la Alameda. Era un hombre totalmente de una sola pieza, muy apegado a su doctrina, vamos, irreductible en cuanto a su personalidad, a pesar de que en 1860 y tantos, ya estando un poco grande por haber sido conservador y después de haber estado con el emperador Maximiliano y haber colaborado con él, después el presidente Benito Juárez lo arresta sin ningún motivo con 4 meses de cárcel en la Ciudad de México. Quienes eran sus amigos cercanos a José María Roa Bárcena, en el caso de los hermanos Lerdo de Tejada, pues obviamente ellos piden también a su amigo el presidente Benito Juárez que porque el señor Roa Bárcena estaba sufriendo ese encarcelamiento injusto. Dice, si nada más fue por haber colaborado con el emperador Maximiliano y después él mismo se retiró, dice, no le vemos ningún fundamento, pero se lo dejamos a su consideración. Después Juárez se reivindicó con él y le pidió la disculpa y lo sacó precisamente del encarcelamiento, pues injusto, porque todo por las cuestiones de que unos eran liberales y otros eran conservadores. Publicó las recopilaciones de cuentos, leyendas mexicanas, cuentos y baladas de Europa. La novela La Quinta Modelo, en 1870, y varias biografías y estudios sobre escritores mexicanos.
José María Roa Bárcena murió en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1908 a los 81 años de edad. La editora de gobierno nace el 16 de septiembre de 1888 como imprenta del Estado, un proyecto del entonces gobernador Juan de la Luz Enríquez, con el propósito de dotar al gobierno de Veracruz de un establecimiento tipográfico que respondiera a los adelantos de la época y permitiera la edición de libros de texto para las escuelas y obras pedagógicas adecuadas al sistema de enseñanza contemporáneo, además de tener la idea de publicar los trabajos didácticos que emanaran de la escuela normal. Con los años y los cambios de administración, la editora mejoró sus objetivos, expandió sus proyectos, cambió en varias ocasiones su nombre y se asentó en un edificio más funcional y actualizó su tecnología. Actualmente es la editora del gobierno de Veracruz y tiene 130 años. Sergio Galindo Márquez fue promotor cultural, editor, novelista y cuentista mexicano. Él nació en la ciudad de Jalapa en septiembre de 1922 y tuvo una labor increíble. Empezó escribiendo muy joven, tuvo un primer volumen de cuentos que fue La Máquina Vacía y a partir de ahí tuvo una labor ininterrumpida haciendo cuento y haciendo novela, considerado uno de los mejores novelistas que hayamos tenido nunca. Y pasa algo fundamental con él. Él escribe La Máquina Vacía en 1951, pero un año antes de que publique su primera novela, en 1957, él se convierte en fundador y director de la editorial de la Universidad Veracruzana y funda La Palabra y el Hombre, una publicación fundamental para entender mucho del desarrollo literario de muchos escritores veracruzanos y una revista ejemplar para hacer análisis y para comprender a la literatura mexicana y universal. Había ensayistas, había poetas, había escritores haciendo primeros relatos ahí. Es una revista que permanece hasta nuestros días y que sigue siendo fundamental para la Universidad Veracruzana y para la cultura mexicana. Sergio Galindo publica después, en 1958, publica Polvos de Arroz, una novela extraordinaria donde muestra mucho de su estilo y de su manejo de personajes. Él siempre llega al núcleo familiar, cómo son las familias, cómo es su relación, su desarrollo en el entorno. Siempre habla del espacio veracruzano, desde luego en Jalapa, el puerto de Veracruz, y es lo que viene ocurriendo con el resto de sus novelas. Después hace novelas muy importantes como El hombre de los hongos, que además se convirtió en una película importante del cine mexicano, y también hay otra novela de él que posteriormente llegaría al cine, que fue Otilia Rauda, dirigida por Dana Rothberg, que fue su última novela. Él hizo varios libros de cuentos y pasó por varios géneros en la novela también. Escribe La justicia de enero, por ejemplo, que es una novela policíaca, y tiene una novela muy importante, una novela de gran reconocimiento, que es El Bordo, donde habla sobre las difíciles relaciones intrafamiliares. Y Sergio Galindo se mantuvo escribiendo, fue funcionario público también, llegó a ser director del Instituto Nacional de Bellas Artes, tuvo reconocimientos en México y el extranjero, fue un hombre que además fue traducido al alemán, al italiano, al francés, al inglés. Su obra llegó a muchísimos países, siempre siendo visto como un literato con una narrativa muy sólida, que pudo preservar un cuerpo, un estilo en los diferentes niveles que tuvo su escritura. Tuvo novelas breves, tuvo novelas largas, desde La comparsa, donde hablaba del hoy extinto carnaval en Jalapa, o novelas como Dos ángeles, que tenían relatos breves, que iba compactando muchos cuentos, y recibió premios. Él obtuvo premios en Polonia, recibió una medalla muy importante del servicio británico en Inglaterra, que se le da solamente a las máximas figuras de las artes a nivel mundial. Recibió el premio Bellas Artes, ganó el Javier Villaurrutia. En fin, no le faltó nada a Sergio Galindo, ni como funcionario, ni como un potenciador de la cultura veracruzana y mexicana, sino que también trascendió como escritor. Es verdad que las únicas dos piezas de él que llegan al cine tuvieron una recepción crítica difícil, pero hay que decir que El hombre de los hongos se ha preservado como una novela extraordinaria, lo mismo que Otilia Rauda, independientemente de lo que ha ocurrido con las adaptaciones cinematográficas. En el caso de Otilia Rauda, para muchos
críticos, para muchos escritores, para mucha gente de la intelectualidad mexicana. Se trata incluso probablemente del mejor personaje femenino que contiene nuestra literatura, así lo han dicho muchos escritores e intelectuales importantes como José Emilio Pacheco, como Carlos Monsiváis, que consideraban que Otilia Rauda entró a ser un campo distinto, una forma diferente de entronizar, de poner a la mujer mexicana de otra manera, en otro contexto, no como se le veía en la literatura mexicana comúnmente. Él hace otro tipo de escritura. Otilia Rauda sigue siendo un clásico, como varias de sus novelas más importantes. Su obra sigue ahí, su obra sigue siendo leída. Incluso la Universidad Veracruzana otorga un premio anual, que es un premio internacional latinoamericano de primera novela, que lleva su nombre, justamente lo que merece un grande, un histórico como Sergio Galindo. Sergio Galindo falleció de 66 años en enero de 1993, pero su obra permanece y es un gran legado en las letras y, por supuesto, en el impulso de la literatura, con el espacio histórico fundamental de nuestro tiempo, que es la editorial de la Universidad Veracruzana. Francisco Javier Clavijero fue un historiador y jesuita mexicano que nació en Veracruz en 1731. Estudió en la ciudad de Puebla y después ingresó a la Compañía de Jesús. Fue para 1767 que tuvo que emigrar a Italia debido a la orden de expulsión de jesuitas, por lo que es en el extranjero que él decide escribir Historia Antigua de México, basándose en documentos reunidos por Carlos de Sigüenza y Góngora y de casi todo cuanto se había escrito hasta entonces relacionado con el tema. Cronológicamente, Francisco Javier Clavijero es considerado el primer historiador mexicano de importancia. Murió en Bolonia, Italia, en 1787. México es el segundo país después de España que más premios Cervantes han ganado sus escritores. Este reconocimiento es considerado el máximo galardón de la literatura en español y lo han recibido Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol, quien siempre dijo ser veracruzano. Continuamos. Isabel Pesado de la Llave nació el 31 de enero de 1832 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, entonces Villa. Su madre fue María de la Luz de la Llave y su padre José Joaquín Pesado. Su padre había sido ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Anastasio Bustamante. Sin embargo, su actividad comercial lo obligó a abandonar la carrera política y dedicarse exclusivamente a sus negocios. María Isabel creció en un ambiente aristocrático conforme a su clase social. De influencia religiosa, sobre todo en el ámbito de la educación, ella va a estar marcada profundamente por un espíritu altruista que se vería reflejado después de su muerte. Su madre muere cuando ella tiene 8 años y su padre contrae nupcias con Juana Segura Argüelles. De ambos matrimonios, ella tiene 2 hermanos con los cuales convive. En 1868 se casa con Antonio Mier y Celis. Antonio era hijo de Gregorio Mier y Terán, un acaudalado empresario, comerciante, inversionista y hacendado de mediados del siglo XIX. De este matrimonio tiene un hijo en 1869 llamado Antonio. Desafortunadamente, el niño muere a los pocos días de nacido. Era una cuestión muy común en la época y María Isabel cae en una profunda depresión. Imposibilitada para tener hijos o lo que los médicos llamaban debilidad femenina en esa época, por ese motivo en 1870 emprende un viaje a Europa que durará más de un año. De ese viaje ella escribe Apuntes de viaje de México a Europa, donde va detallando las costumbres de los lugares que visita y de los habitantes. Posteriormente, en 1873, regresa a México y Antonio le compra una casa en Tacubaya llamada La Casa Grande, donde ella convive con su familia. En esta casa, pues evidentemente llegan los empresarios porfiristas y los miembros de la élite que conviven con ella y con su familia. Es una familia aristocrática. Pese a ello, ella debuta en 2 géneros, la poesía y la literatura de viajes. En 1800,
92, derivada de la convocatoria de la Real Academia para incluir una antología de poetisas, José María Vigil y Roa Bárcena recomiendan su trabajo para incluirla en la antología de poetas lírico-castellanos y también fue incluida en la antología de poetisas mexicanas del siglo XVI al siglo XIX por José María Vigil. En 1885 emprende nuevamente un viaje. En 1894 su esposo se va a Francia, su esposo es nombrado ministro plenipotenciario en Francia, se instalan en París, vive allá una buena temporada, pero desafortunadamente en 1899 Antonio muere, declarándola heredera universal de su fortuna. Después de la muerte de Antonio, inicia un litigio con la familia por los bienes y las propiedades. Nombrada heredera universal, María Isabel decide destinar parte de esa obra a las casas de beneficencia y para asociaciones y grupos más, los más desfavorecidos. Muere en 1913, algunos señalan que fue el 31 de enero, otras fuentes indican que no, que fue el 13. Quedémonos con que muere el 31 de enero de 1913. Reparte su riqueza entre su familia y sus empleados. Parte de la biblioteca que perteneció a su esposo, que constituían más de cerca de 10.000 volúmenes, los dona a la Biblioteca Nacional de México y decide que se constituya una fundación para ayudar a las clases más pobres. Según la disposición de Isabel, esta obra de beneficencia se concentraría en la fundación de algunas instituciones. Primero, la Casa de Tacubaya fue destinada a los más pobres, al cuidado de la salud y a las clases menesterosas. El orfanato en la Villa de Guadalupe para los huérfanos, el hospicio de ancianos en la Villa de Orizaba, exclusivamente para personas, adultos mayores, que no, ojo, que no eran pobres, sino que habían quedado en situación de desgracia y que no tenían medios para subsistir. Llama la atención también la escuela de enseñanza para menesterosos, que tenía como objetivo principal favorecer a las clases indígenas. Es una cuestión que no se pensaba mucho en la época. Y por supuesto, el hospital dedicado al sistema homeopático. Todas estas disposiciones sobre la manera en la cual deberían funcionar estas casas quedaron asentadas en mayo de 1917. La fundación que todavía lleva su nombre, la Fundación Mier y Pesado, es una fundación que ha trascendido desde entonces en la asistencia social en el México del siglo XX. Isabel Pesado de Mier murió a los 81 años de edad. La escritora y profesora Eva Lozada Casanova publicó una investigación sobre los premios a la literatura que llevan nombre de mujer o que han reconocido el talento de la mujer en las letras, y este es un fragmento del resultado. El Premio Nobel de Literatura en más de 100 años ha dado ese galardón a 14 mujeres. El Premio Goncourt de Francia en 112 años ha dado su premio a 10 mujeres. Los premios Booker, el premio más prestigioso en la lengua inglesa, cuenta 16 mujeres novelistas premiadas en 50 años. El premio Pulitzer de novela, en 102 años, solo hay 17 mujeres que han logrado ganarlo. En el premio internacional Franz Kafka, en 17 años hay 3 mujeres ganadoras. El premio Cervantes, en 4 décadas, lleva 4 mujeres. El premio Princesa de Asturias, que si lleva en su nombre el género femenino, más no el nombre de una mujer, en 36 años, en 5 ocasiones, se reconoce el trabajo de 7 mujeres con premios compartidos. En el premio Alfaguara de novela, que nació en 1965, 5 mujeres han ganado este galardón compartiendo premio en una ocasión. Juan Vicente Melo, narrador mexicano ejemplar veracruzano, que nació el 1 de marzo de 1932.
Él estudió la Facultad de Medicina de la Ciudad de México y se especializó posteriormente en París, particularmente en la dermatología. Él dice en una entrevista que porque es el único tratamiento médico que no tiene que ver con la sangre. Su presencia en París estuvo asociada a la Alianza Francesa, donde era uno de los huéspedes, y eso le dio la oportunidad de buscar el contacto con lo que era su vocación, con un anhelo que él tenía, que era buscar el asesoramiento en la literatura. Ahí cursó en la Sorbona literatura francesa, que le va a dar realmente todos los elementos para dirigir el destino de su vida. De joven empezó a escribir novelas de ficción. Eso, en ese género de ficción se volvió un verdadero maestro, y después, bueno, también se incursionó en la música, se volvió un crítico incluso en revistas especializadas, haciendo observaciones y comentarios en torno a la música, a las expresiones musicales. Él destaca también como redactor de la Revista Universitaria de México en la UNAM, y eso le permitió vincularse a muchos escritores de su época: Sergio Pitol, Juan García Ponce, incluso Salvador Elizondo. Esa trayectoria de vida que él va a ir desarrollando lo coloca como integrante del movimiento cultural La Casa del Lago. Ahí estuvo publicando por varios años en la Revista Mexicana de Literatura, que es el órgano de divulgación más importante en esa materia que hay en el país. Sus relatos tienen un profundo dramatismo, en eso se caracterizan, pero también hay una maravillosa ficción literaria que le va a dar como resultado un brillante género característico que le va a permitir trascender en las letras universales. Fue autor de varias narraciones, particularmente conocido como la generación del medio siglo, y durante su servicio público se desempeñó como jefe de conferencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigió el Instituto Francés para la América Latina y desde luego retornó a su tierra, al puerto de Veracruz, donde dirigió por un breve tiempo el Museo de la Ciudad. Posteriormente decidió radicarse en la ciudad de Jalapa, donde estuvo dirigiendo nada menos que la revista La Palabra y el Hombre, también por un periodo de años, y desde luego esto le ha permitido a él concentrar una gran cantidad de obra literaria. Entre sus cuentos más importantes están La Noche Alucinada, que en 1956 lanzó, Los Muros Enemigos, que publicó la colección Ficción en 1962, El Fin de Semana de 1964, pero hay una novela importante que lo va a colocar en las letras universales, La Obediencia Nocturna. Esa obra de 1969 ha sido una referencia para la crítica nacional, para la crítica latinoamericana, en el género, en el estilo que planteó esto. Lo mismo que En el agua cae de otra fuente, que lo publicó la Universidad Veracruzana en 1985. Es un creador literario, es un creador de imaginación que participó lo mismo en guiones cinematográficos, incluso también en ensayos de médicos, también en ensayos musicales, y desde luego se atrevió en su momento, dice él, muy joven, a escribir su autobiografía. Es un veracruzano digno de recordarse, es un ilustre veracruzano que murió el 9 de febrero de 1995 en su tierra que tanto amó, el puerto de Veracruz. Juan Vicente Melo falleció a la edad de 63 años. Veracruz ha sido cuna de importantes escritores, pero también inspiración para quienes pisaron sus tierras. Un lugar que tiene lo necesario para que los escritores dejaran fluir sus letras, ya sea en la poesía, el cuento, la novela o incluso en las letras de una conmovedora canción. Esperamos que este programa haya sido de su interés y que se den la oportunidad de leer las obras de nuestros biografiados. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.
Thank you.